Muy buenas noches. Estamos aquí en esta maravillosa ciudad de Querétaro, patrimonio de la humanidad. De veras que da gusto ver Querétaro, da gusto ver México tan hermoso, tan soleado el día de hoy. Ya nos dejó un poco el frío. Aquí en este ambiente maravilloso, como ustedes lo vieron en las cámaras, en este patio extraordinario, estamos aquí en la Universidad Autónoma de Querétaro y invito, como siempre, a mis compañeros a que se presenten. Así es, agradecemos muchísimo la invitación de la Universidad Autónoma de Querétaro a haber venido a visitarlos, y más en vísperas del primer festival universitario, el Otoño en la Cultura, de eso vamos a hablar en un ratito más, que se va a celebrar a lo largo del mes de octubre, y que me recuerda una frase de George Eliot sobre la que es mi estación favorita del año. Delicioso otoño, mi alma misma ha casado con él, y si fuera un ave, volaría sobre la tierra en pos de los sucesivos otoños. Qué bueno que el vuelo en pos de los otoños nos trajo aquí. Soy Nicolás Alvarado, muy buenas noches. Para el mundo, Querétaro Arteaga es un estado mexicano con 1,5 millones de habitantes aproximadamente y 11,500 kilómetros cuadrados de extensión, que en purépecha se podría traducir como lugar donde se juega el juego de pelota o lugar donde hay grandes peñas o peñascos. Para los mexicanos, su capital, Santiago de Querétaro, es, además de haber sido la capital del estado, capital de la República durante 3 veces en toda su historia, patrimonio de la humanidad, el centro histórico, como bien decía Germán, y además un sitio donde se han celebrado importantes eventos históricos. Aquí fue planeada y concebida la independencia de México, aquí fue discutida y aprobada la Constitución Política de la República, y aquí fue donde se oyó por primera vez el himno nacional cuando se estaba ensayando para ser tocado delante de Santa Ana. Para la dichosa palabra, desde luego para nosotros, un marco muy especial y maravilloso para hacer esta noche el programa. Buenas noches, yo soy Laura García. Buenas noches. Para mí es un gusto ver ojos vivos y no solamente ojos de cámara. Y ustedes, bueno, representan a todos los que allá en sus casas nos están viendo. Yo quiero traer a colación, ya que Nicolás comenzó con algunos versos, unos pequeños versos de La Serenata de José Manuel Marroquín, donde se ve que las palabras, apenas desplazándolas un poco, más que revelarnos conocimientos, nos revelan placer. Dice: ahora que los ladros perran, ahora que los cantos gallan, ahora que al bando la toca, las altas suenas campanan, y que los rebuznos burran, y que los gruños marranan, y que la aurorada rosa los extensos doros campa, yo, friando de tirito, vengo a suspirar mis lanzos, ventano de tus debajas. Soy Eduardo Casar. En el momento en el que el gran filósofo griego Diógenes, allá en la remota Grecia antigua, se decidió por convertirse en eso, en un filósofo cínico de la escuela cínica, abandonar sus propiedades, abandonar sus riquezas y su familia, decidió volverse un mendigo. Y entonces se puso a platicar con las estatuas de la plaza. Y alguien le preguntó: Diógenes, ¿qué haces? Y dice: pues me estoy entrenando para acostumbrarme que en el futuro nadie me haga caso. Soy Germán Ortega, ¿cómo les va? Muy buenas noches. Bien, pues vamos con las preguntas del público allá afuera, no las de ustedes, ahora iremos con las de ustedes en unos momentos más. Y nos pregunta Rosa Bobadilla, que si le podríamos dar la diferencia entre príncipes e infantes. Príncipes e infantes. Bueno, el rumbo es claramente laurel. Pues sí, yo creo que la única que tiene una monarquía. Príncipes e infantas. La única que es súbdito de una corona. De una corona, pues a ver qué toca. Amén.
Bueno, pues la diferencia es básicamente el orden de nacimiento dentro de una monarquía. Infante, legalmente, es un término que se refiere a los niños menores de 7 años. In es un prefijo de negación y faris es el verbo hablar. Entonces, el que no habla es un infante y a eso legalmente se considera el que tiene menos de 7 años. La monarquía, sobre todo en los países que tienen monarquía, no en todos, pero en casi la mayoría de ellos, un príncipe es el heredero de la corona. Suele ser el primogénito, pero en la mayoría de las monarquías se refiere al primogénito varón. Por ejemplo, en la española, que es la que más me toca, las dos primeras hijas de los reyes de España fueron mujeres. Por lo tanto, el tercero, al ser varón, fue el primogénito varón, por lo tanto, el heredero de la corona. Eso significa que él es el príncipe y las otras eran Cristina y Elena, son infantas. Infantas es el hijo del rey, además de ser el niño de menor de 7 años, es el hijo del rey que no gobernará, que no es heredero de la corona. Evidentemente, cuando muere el primogénito, de repente los infantes o las infantas se convierten en príncipes o princesas. La princesa también puede ser la consorte del príncipe o la consorte del rey cuando es plebeya. Príncipe también, por ejemplo, alegóricamente, que en la etimología príncipe significa princeps, significa el primero, el soberano, el principal, ¿no? Por eso es el que va a tomar el trono. De ahí principado, por ejemplo, es el territorio en el que gobiernan o el título que ostenta un príncipe. En algunos países que no son monarquías, son principados, tenemos de cerca, Andorra, Mónaco, Liechtenstein, son tres países que son principados. El que dirige esos países, el que gobierna esos países, también es príncipe. El príncipe de Mónaco no es el heredero, es el que ya está gobernando el principado de Mónaco. Bueno, y también los herederos, ¿no? Ahí sí ya casi todos son príncipes. Digamos. Ahí ya son todos, no, son grandes de, en el caso de España, son grandes de España, ¿no? Grandes de España, España los sí. Hijos de los infantes, y también pueden ser infantes, personas que el rey designe por ser importantes. Yo conozco, por ejemplo, a Carlos de Borbón, que es primo del rey, él es infante, pero él ostenta un título honorífico, en realidad él no pero va a gobernar es especial, nada. ¿No? Eso es por, se lo dio sí, el rey de España por, actual, se lo dio de una manera especial. Sí. ¿No? Sí, también hay el caso cuando el hijo del rey es muy aficionado a la bebida, es inflante. Se le o llama inflamante. Sí, sí, así es. Bueno, y también es un soldado. Los soldados que se encargaban de guardar a los infantes eran la infantería. Entonces, el infante era el soldado que se encargaba de guardar. Y ahora mismo ya solamente es para hacer una distinción entre el soldado de a pie y el soldado de caballo. El soldado de a pie Fíjate, se llama infante. Yo conocí infante. Otra hipótesis del origen de infantería, que era que eran los soldados más jóvenes y por eso se les llamaba infantes, pero sin duda la tuya tiene como más sentido. Sí, porque y la palabra infante, por supuesto, además de la etimología tan sesuda de Eduardo, viene de no hablar, ¿no? Infante de fari, o sea, el que no puede hablar, por eso los infantes. ¿Y qué crees que te pasa cuando bebes mucho, Germán? Bueno, y en estereotipos el infante, el príncipe siempre es una persona muy guapa, muy bella, sobre todo en las fábulas, en los cuentos, en las leyendas. El príncipe azul siempre es el hombre ideal de una persona. También príncipe, por ejemplo, está el príncipe de Gales en Inglaterra, que es la otra monarquía. De hecho, el príncipe, el hecho de ser príncipe, la palabra príncipe llegó a España por eso, porque Leonor de Inglaterra, cuando se casó con Fernando II de León, infante, ¿no? Llegó a... La de infante. La de infante. La de infante, sí, Leonor. Sus hijos fueron los primeros infantes en el siglo XIII, creo. XII. El siglo XII. En todo caso, como referencia bibliográfica, tendremos que ofrecerles la lectura de la revista Hola, en donde seguramente se podrán enterar de todas esas cosas. Ahí se pueden enterar. Y princesa. Muy bien. Y bueno, el primer príncipe, para ya irnos a nuestra dichosa palabra, pues parece ser que fue el emperador Augusto. Precisamente por eso el Imperio Romano originalmente se llamó después de la República, empezó a cambiar estructuralmente y él se llamaba el príncipe, ser el principado, el primero entre los romanos, supuestamente. Sí, en México tenemos Príncipe de la Canción y Pedro Infante, que son las dos diferencias también, ¿no? Hay dichosa palabra, ¿verdad? La dichosa palabra del día de hoy, aclaro aquí para nuestro público, no es para ustedes, es para los que nos están escuchando en las cámaras. Tendremos más preguntas para ustedes.
Sí hay algunos. Al ratito va a haber unos libros para ustedes si nos contestan la pregunta especial. Más bien lo que les pedimos es no la griten aquí en este momento para que no se enteren los que no están aquí. Nombre dado a las mujeres graciosas y esbeltas por alusión a las ninfas del aire, a estos espíritus del aire de la mitología antigua. Nombre dado a las mujeres graciosas y esbeltas por alusión a las ninfas del aire. Es una palabra esdrújula. Bien, los que contesten esa pregunta van a tener, Nico. Van a tener, entre otras cosas, este libro que se me antoja mucho, ustedes que leen, de Juan Domingo Argüelles, un ensayo desmitificador sobre el fomento a la lectura y sobre los hábitos de lectura y las cosas que hay que leer. También tenemos El Quijote, la aventura centenaria, publicada por Conaculta, una cortesía de la Biblioteca Vasconcelos, donde estuvimos hace poquito. Y pues centenaria porque hace 400 años que se publicó, el año pasado estábamos celebrando, pues siguen saliendo todavía ediciones al respecto. Y a fortiori tenemos la revista El Huevo, que en un especial de moda y con Belanova en la portada. Y también tenemos para ustedes de este número especial de Conaculta, de varios ensayistas franceses sobre este gran poeta maldito, Arthur Rimbaud. Ah, me está diciendo el productor que este es para ustedes. Cuando no estemos al aire, los que contesten van a tener este extraordinario libro con ensayos fabulosos sobre este poeta maldito francés. Bien, repetimos la dichosa palabra, nombre dado a las mujeres graciosas y esbeltas por alusión a las ninfas del aire. Es una palabra esdrújula. Bien, ahora vamos a hacer dos preguntas a ustedes, al público presente. O sea que este es para ustedes, sean abusados. Levanten la mano. Para ustedes los de aquí, de Querétaro. A doña José Ortiz de Domínguez se le conoce como la corregidora. ¿Cuál es el nombre de su esposo? El corregidor. Bueno, no, pues okay. Todos saben. Sí, estamos en Querétaro, como puede verse por la cantidad de manos levantadas. Ahí está ya. ¿Nos dices tu nombre primero, por favor? Yolanda Rosas. Yolanda. Miguel Domínguez. Exactamente. Eso es. Hay que poner preguntas de Chihuahua o de una cosa así. Sí, ¿verdad? ¿Verdad? Sí, hombre, pues sí, por de Querétaro, aclarar no nos que medimos. Las personas que contesten correctamente, estamos regalando obsequios de la librería universitaria, La Guerra del Fin del Mundo, La Otra Historia de México, Juárez y Maximiliano y otros títulos que tenemos aquí. Tenemos otra pregunta para ustedes, abusados. Nombre dado por los españoles a los purépechas. Nombre dado por los españoles a los purépechas. A ver, por ahí hay unas. No, allá. Yo no les ayudé. Me llamo Daniel Gallegos, les decían tarascos. ¿Aquí? No, ya no sé dónde está. Creo que ya, es que no sabemos dónde anda. ¿Quién tenía tarasco. El micrófono? A ver, ¿quién tiene el micrófono? ¿Allá o acá? No, acá. ¿Acá? A ver. Acá, a ver. Me llamo Daniel Gallegos, les llamaban tarascos. Efectivamente. Tarascos, exactamente. Los tarascos. Ahora vamos a contestar alguna pregunta de ustedes, Nicolás. A ver, aquí tenemos una que son, dos que son una en realidad. La de Juan José. Pues Juan José y su segundo apellido es Aro, porque no tiene tan bonita letra a pesar de hacer muy buena pregunta. Ah, no, pues es que es la misma, Juan José Juárez Aro. ¿Dónde está Juan José Juárez está Juan Aro? José. Que se levante para acá. Allá ya está Juan José Juárez Aro. Juan José Juárez Aro, que debe ser gracias, médico seguramente, por la letra, digo yo. Y que, bueno, pide por una parte que hablemos de Ignacio Padilla, escritor que, bueno, pues es uno de los personajes más importantes de la escena literaria queretana, y de la generación del crack a la que pertenece el propio Nacho Padilla, por lo cual habrá que responder las dos en una. Y además pide que hablemos de las nuevas tendencias de la literatura mexicana. El crack de alguna manera se aplicaría también como esto, entonces contestemos todas, digamos, en carrier. Bueno, la generación del crack son una serie de escritores: Jorge Volpi, Pedro Ángel Palou, el propio Ignacio Padilla, Vicente Rasti, Eloy Urroz, a lo mejor se me está olvidando alguno por ahí, que en 1996, exactamente Ricardo hace 10 Chávez años, Castañeda. Ricardo Chávez Castañeda, muchas gracias. Yo sabía que había alguna omisión grave en la ecuación. Presentaron un manifiesto bastante provocador, bastante iconoclasta, en donde ellos se identificaban como la generación del crack,
¿Por qué el crack como una parodia y una respuesta al boom? Digamos que ellos lo que buscaban era romper con el boom de la literatura mexicana, con muchos, digamos, principios de esta narrativa, es decir, con el interés por los asuntos particularmente latinoamericanos, es decir, con un cierto localismo del boom, con el realismo mágico, con una serie de principios que hicieron este famoso al boom de la literatura latinoamericana, y se postularon como escritores cosmopolitas, como escritores que podían escribir de cualquier cosa que aconteciera en cualquier lugar. El manifiesto era un manifiesto bastante juguetón, un manifiesto que quizás haya sido tomado más en serio de lo que incluso se lo tomaban los manifestantes en aquella época, y yo no encontraría, digamos, más que la amistad entre ellos y, digamos, su característica de, digamos, grupo de poder dentro del entorno literario, no encontraría mayor relación entre ellos o mayor que la que tienen con otros escritores de la misma generación. No sé, pienso en Álvaro Enrique o en Mario Bellatino, en Jordi Soler o en Javier García Galeano. Tendrían, digamos, como percepciones del mundo, visiones del mundo muy comunes, es decir, hacer una literatura cosmopolita, hacer una literatura, digamos, realista, hacer una literatura que hable de cualquier cosa que suceda en cualquier lugar, pero no hay más, digamos, este factor de cohesión que es entre estos escritores. Ahora bien, Ignacio Padilla concretamente tiene una carrera literaria muy larga previa a su adhesión, digamos, al manifiesto del crack. Sin embargo, saltó a la gran fama internacional con una novela extraordinaria que se llama Anfitrión, que ganó el premio Primavera en 2000, si no me equivoco. Pero además Ignacio Padilla es un gran escritor de viajes. Nacho Padilla vivió mucho tiempo en Dublín, antes de eso hizo muchos viajes por África, que también son materia de un libro suyo, y bueno, justamente hablando de este festival, El Otoño en la Cultura, pues Nacho va a presentar su próxima novela justamente en este festival auspiciado por la UAC, y va a venir Jorge Volpi a presentarla. Uh-huh. Finalmente, el crack se ha de alguna manera articulado recientemente en torno a un proyecto editorial, a la revista Revuelta, editada por la Universidad de las Américas de Puebla, por la UDLA, de la que es rector Pedro Ángel Palou. Y yo creo que, digamos, lo que sí ha sido muy pues innovador, muy refrescante en términos, digamos, de política literaria por parte del crack, es venir a constituir otro grupo literario, allende el de Nexos y el de Vuelta, hoy Letras Libres, que habían como dominado, digamos, la literatura en los últimos años. Ahora podemos hablar, digamos, de tres grandes grupos literarios en México, que serían Nexos, Vuelta y el crack. ¿Tenemos tiempo? Ok, nos tenemos que ir. Nos tenemos que ir a un corte, ahora regresamos con ustedes. Muchas gracias. Otro regalo para la dichosa palabra. Estoy vivo, lo juro. Gilberto Fierro Reyes, Ediciones Endora. Bueno, se justifica plenamente la doble ortografía de dionisíaco, ya que Dionisio es un dios más bien
profuso, un dios de las cosas que están ahí, digamos, en el magma y en el miasma terrestre en ebullición. Entonces, pues se comprende, claro, que tenga dos ortografías para un dios tan profuso que da origen a la palabra dionisiaco. Por cierto, queremos invitarlos, ya que nosotros también andamos muy profusos, a que nos acompañen la próxima semana, que vamos a estar en Aguascalientes. El próximo sábado 14 vamos a estar en el Museo José Guadalupe Posada, esto ahí en el Jardín del Encino de La Paz, en el centro de Aguascalientes, Aguascalientes. Ojalá nos acompañen por allá, por lo menos los que viven en Aguascalientes, pero ya si se quieren lanzar de viaje específico, también aprovecharán para visitar ese estado. Y tenemos más preguntas de ustedes, más preguntas del público que nos acompaña aquí. Creo que ustedes tenían por ahí, bueno, alguna. A ver, Alma Lilia Jiménez Macías. Alma Lilia anda por allá. A ver, levántate, a ver, Alma Lilia. Alma Lilia, Alma Lilia, nos preguntas por qué Julio César les creó mala fama e intentó desaparecer a los celtas y a sus sacerdotes, los druidas. Bueno, me interesó tu pregunta porque tenemos una imagen pues muy, muy heredada, sobre todo de nuestro amor a los clásicos y a todo el mundo clásico y a las grandezas y a los logros del Imperio Romano, y toda nuestra herencia cultural es tan profundamente romana que a veces olvidamos también que el Julio César, este gran cónsul, este personaje tan importante, fue también una especie como de Atila, fue un criminal, y la palabra no la uso a la ligera, fue un verdadero criminal como conquistador. Si ustedes leen incluso La Guerra de las Galias, escrita por él, un libro además extraordinario como obra literaria también, Julio César se dedicó prácticamente a destruir, como tú dices correctamente, la cultura céltica. Era un hombre increíblemente inteligente, supremamente hábil, maquiavélico, y que desarrolló un sistema de espionaje en la Galia para enterarse exactamente cómo estaban todas las alianzas entre los grupos célticos, ir destruyéndolos exactamente, destruir la resistencia para poder conquistar lo que hoy es Francia, la Galia. Y por supuesto, digamos, la cultura céltica, pues era su cultura enemiga, y él lo que quería era demostrar que la cultura celta era una cultura inferior a la romana, que era una cultura que no valía la pena, digamos, de alguna manera conservarla como estaba, sino que tenía que ser civilizada por los romanos, ¿no? Que es un argumento muy típico de tantos militares y conquistadores hasta el día de hoy, desgraciadamente, Alma. Es que como quien dice, estos romanos están majaretes. Exactamente, como decían Asterix y Obelix. Eduardo, creo que tú tenías una por ahí. Toca. Bueno, qué alegre están aquí en Querétaro, nos están echando cohetes por la dichosa palabra, eso es muy bueno, me da mucho gusto. Alberto Barba, Puebla, que si se puede comentar algo sobre el concepto de estética de Adolfo Sánchez Vázquez. Adolfo Sánchez Vázquez es un teórico del marxismo, exiliado español. Tiene un libro, Las ideas estéticas de Marx, otro, Filosofía de la praxis, y es realmente de los grandes, grandes pensadores en este terreno. Aunque el marxismo no está de moda, es muy interesante rescatar todo lo que filosóficamente plantea. Y Sánchez Vázquez tiene una idea muy buena sobre la definición de la estética. Dice, más o menos cada concepto de qué es el arte se define a partir de uno de sus rasgos, y luego ese rasgo puede entrar en contradicción con el mundo práctico de las obras de arte. Por ejemplo, si definimos el arte como aquello que refleja la realidad, obras que no la reflejen con las mismas proporciones quedan fuera del concepto. Entonces, haya que hay un concepto central que sería el de la creatividad, la capacidad creativa, y define al arte por el hecho de producir una práctica creativa. Más o menos la obra de Sánchez Vázquez la pueden encontrar en Editorial Era y Filosofía y Letras de la UNAM. Actualmente ha hecho muchas recopilaciones, ¿no? Bueno, Adolfo Sánchez Vázquez además tiene una gran obra creativa, que su hijo Adolfo Sánchez Rebolledo, un militante de izquierda muy destacado y un gran analista político. Y su hija Aurora también, Aurora, bastante sí, también creativa. Así es. Bueno, vámonos a la pregunta especial. Nuestra pregunta especial de la dichosa palabra hoy es, díganos, ¿cómo se llama, hablando de romanos justamente, mi querido Germán, la antigua embarcación de remo y vela, cuyo nombre deriva de la palabra griega que designaba el tiburón
o a la comadreja. Allí ahí los romanos ponían justamente a remar a los esclavos en estas embarcaciones de remo y vela. Esta misma palabra en plural significa prueba de imprenta. Cuando uno revisa cómo va a quedar un libro o una revista, está revisando justo cómo se llaman esas que sirven. No nos vayan a contestar aquí, no nos vayan a contestar aquí. Al ratito que no se oiga en la tele, también nos pueden contestar aquí. Mientras tanto, los que están allá, ¿qué se pueden llevar, Laura? Se pueden llevar, como siempre, un obsequio de parte de Larús. En esta ocasión nos obsequia con el Larús de la Salud. Para todos aquellos que estén concienciados en que hay que prevenir, en que hay que cuidarse, aquí tienen un compañero para completar ese cuidado. También tenemos de Madeleine Denis por Ediciones SM, El cuerpo humano sobre un tablero, un libro para niños muy instructivo sobre el cuerpo humano. Incluye una ruleta y fichas para que se vayan poniendo más abusados los niños desde chicos. Y ahora sí, para los que estén aquí, para los que nos contesten para aquí ustedes. La pregunta especial. Ahora sí, para ustedes, pero fuera del aire nos contestan, por favor, este extraordinario diccionario combinatorio del español contemporáneo dirigido por Ignacio Bosque. Miren nomás si no lo usan mucho, lo pueden poner también para pues quizá papeles y muchas cosas. Que es exactamente el mismo caso del otro premio que tenemos aquí para la pregunta especial, que es este, ay Dios mío, paquete de libros que nos ofrece generosamente la Universidad Autónoma de Querétaro. Tenemos 10 de estos paquetes para los que respondan la pregunta especial también. También tenemos, como siempre, el anuncio de Hoja por Hoja, el suplemento que aparece el primer sábado de cada mes en diferentes periódicos. Hoy es 7 de octubre, es el primer sábado de octubre, así que hoy apareció en diferentes periódicos. Creo que ya Nicolás la semana pasada les anunciaba un poquito el contenido de ese suplemento, pero hoy les queremos también anunciar el concurso Gisa Gis, que es un concurso monero de unas viñetas de este caricaturista tapatío y consiste en ponerle una viñetita de palabras, 15 palabras máximo, a cada viñeta que se van a encontrar. Puede participar cualquier persona y para mandar sus textos pueden escribir a gisagis@sextopiso.com. gisagis@gandhi.com.mx o gisagis@hojaporhoja.com.mx. Son las tres editoriales, bueno, las dos editoriales junto con Hoja por Hoja que están participando en este concurso y pueden consultar las bases en www.hojaporhoja.com.mx. Es una idea muy bonita que me recuerda al concurso recurrente que hay en la revista The New Yorker, esta revista que además de una gran tradición literaria tiene una gran tradición de caricaturistas que también piden que complete uno, digamos, el diálogo de un cartón. De una caricatura. Vámonos a una pregunta al público, una pregunta que le hacemos al público que nos acompaña aquí en la Universidad Autónoma de Querétaro. A ver, díganos, ¿qué grado tenía Ignacio Allende cuando se descubrió la conspiración de los independentistas en 1810? El señor. Por acá hay muchas respuestas. Levantar su mano, sí. A ver, nomás no sea malo, díganos ver, usted quién es primero con el micro. Primero su nombre. ¿Quién es usted? Sí, buenas noches, yo soy Fernando Antonio Barraza, su servidor. Gracias. Y era el capitán Ignacio Allende. Perfectamente bien contestado. Capitán, exactamente. Tenemos otra pregunta para el público, supongo. Mientras no me digan lo contrario, yo asumiré que sí. Sí. Este está re fácil. A ver, díganos, ¿en dónde fusilaron a Maximiliano? ¿Cuál es el lugar? Ya nada más para el trámite. Ese es como para regalar libros. A ver, ¿quién verbaliza la respuesta? Mi nombre es Francisco Arredondo. Fue en el Cerro de las Campanas. Sí, correcto, en el Cerro de las Campanas. En el Cerro de las Campanas. Que también fue conocido como el Cerro de las Tres Cruces. ¿Tenemos chance todavía de otra pregunta? ¿Ya no? No, que vamos a corte. Vámonos a unos mensajes entonces y regresamos. Esto es La Dichosa Palabra. Otro regalo para la pregunta especial. Miriam es anoréxica. Marlí Sarol. Edita EDB.
Seguimos en vivo desde Querétaro, desde la Universidad Autónoma de esta linda ciudad. Aquí en vivo con todo nuestro público, que cada vez es más numeroso, al cual agradecemos que esté aquí. Y también con la invitación de que la semana que viene, el sábado 14 de octubre, estaremos en Aguascalientes, en el Museo Posadas, si no me equivoco. Ahí estaremos, así que les esperamos también a todos los habitantes de Aguascalientes y alrededores para que se vayan preparando. Mientras, aquí seguimos con más preguntas del público. ¿Teníamos más? Sí, sí, cómo no. A ver, nos pregunta Karina Silva Chávez. Karina Silva Chávez. Karina, nos preguntas quién o qué es Abraxas. Alguna vez lo comentamos, Abraxas era un dios, digamos, una mezcla de esas mezclas que se generaron mucho a principios de nuestra era, en la época en que el Imperio Romano se convirtió en una especie de globalizador de todo el Mediterráneo Oriental, fundamentalmente, y que surgieron un grupo muy heterogéneo también de pensadores y de místicos y de líderes religiosos también, de sectas religiosas que llamamos los gnósticos. Y los gnósticos de Egipto, justamente, le llamaron al dios supremo Abraxas. Este personaje era un angüípedo. Angüípedo se dice un ser mitológico que tiene las dos piernas como serpientes y que tenía la cabeza como gallo. La cabeza era un gallo y se suponía que era el dios trascendente, el dios anterior al dios incluso del Antiguo Testamento, que era, digamos, una especie de dios total, y que sabemos que viene de algunos simbolismos egipcios, mesopotámicos, griegos, etc. Este era Abraxas y simbolizaba un creador total. Claro, fue utilizado por Santana en un famoso disco, nuestro colega rockero de los años 60. Yo tengo una de Jessica Vital, que ha de estar en algún lugar de por acá. Bueno. Ahí estás, escondidita detrás de la columna, que nos dice que si la raíz de Teos en teología y en Teotihuacán es la misma, o qué relación tienen. Pues las dos significan efectivamente Dios. Teos, de teología, viene del griego, pero Teotihuacán en este caso viene de las lenguas indígenas, significa también Dios, porque bueno, Teotihuacán es el lugar de los dioses, pero hasta la fecha no se establece qué relación tienen realmente, cómo es esa coincidencia de que Teos en esas lenguas prehispánicas y luego la teología que vino con el español, ¿no?, todas las raíces griegas, han tenido esa conexión, pero efectivamente sí, o sea, relación lingüística etimológica no tienen, en cuanto a historia, pero en cuanto a significado, sí, porque las dos significan Dios. Es un misterio, en efecto, esto que está comentando Laura. No solamente la palabra teos, los arqueólogos tradicionales, por ejemplo, en la época de don Alfonso Caso, el descubridor de la tumba 7 de Monte Albán, los arqueólogos, pues, con toda razón también en parte, pero por otro lado, un poco cerrados por la academia y temerosos, justamente de aventurarse a hipótesis muy arriesgadas, por su prurito científico, por su preocupación científica, pues este tipo de temas les causan una especie como de escozor y prefieren no abordarlos directamente, pero en efecto hemos descubierto que hay muchos idiomas mesoamericanos que tienen raíces muy parecidas o incluso como esta, idénticas a idiomas antiguos del viejo continente. Por ejemplo, en el quechua y en el aymara, son las lenguas de Bolivia y de Perú, de donde es mi esposa, de Bolivia, existen más de 100 raíces parecidas en quechua y en aymara, que son idénticas al danés, idénticas, así como teos. Y también hay muchas palabras en náhuatl, más de 7, 8 que conozcamos, que son idénticas a raíces griegas y latinas, y por supuesto son palabras anteriores a la llegada de los españoles. Es un misterio, probablemente hubo contactos anteriores. ¿A qué vamos ahora? Yo me apunto con otra. Bueno, hay una llamada de Teresita Martínez, que no es una pregunta, pero que agradezco muchísimo por su generosidad. Y hay una que sí es una pregunta, una de Gregorio Vital Ruiz. ¿Dónde anda Gregorio Vital Ruiz? Por acá, por acá. Ahí está Gregorio Vital Ruiz, que nos pregunta qué semejanzas o diferencias tienen Fellini, Pasolini y Visconti.
Pues semejanzas de entrada tienen dos, que los tres son italianos y los tres son directores de cine. Pero yo creo que queremos saber de semejanzas y diferencias acaso un poco más profundas. Bueno, para eso habría que hablar un poco de la historia del cine italiano. La industria cinematográfica italiana fue una industria muy pobre, una industria que legó muy pocas películas importantes hasta el fin de la Segunda Guerra Mundial. Con el fin de la Segunda Guerra Mundial y curiosamente en una situación económica mucho más adversa que la que le había presentado el periodo anterior, los cineastas italianos inventan un nuevo estilo cinematográfico, una nueva escuela cinematográfica que surge de la propia miseria, no solo emocional, sino financiera de la posguerra italiana, y que es el neorrealismo y que dominará el cine italiano durante buena parte de los años 40 y los 50. Tanto Fellini como Pasolini como Visconti nacieron de alguna manera como cineastas neorrealistas. La Strada de Fellini o Ossessione de Visconti son películas todavía muy influidas por el cine neorrealista. Sin embargo, ellos serían los que verdaderamente potenciarían el éxito internacional, tanto de crítica como de público, y la inagotable capacidad creativa del cine italiano durante los años 60 y 70, y curiosamente lo harían rompiendo con el neorrealismo y labrándose estilos cinematográficos propios. El cine de Fellini es un cine en gran medida de lo grotesco, es un cine poblado de imágenes muy perturbadoras, muy emparentadas con lo kitsch, muy emparentadas también con lo pesadillesco, y que tiene una mirada socarrona sobre casi todo lo que lo rodea. Yo creo que películas como 8 y medio, como Julieta de los Espíritus, son emblemáticas, como Roma también, de este Fellini. Pasolini, por otra parte, es un cineasta mucho más provocador, si es que se puede, es un cineasta de la desmesura, es un cineasta que además fue escritor y que está muy marcado tanto por sus antecedentes literarios como por su experiencia homosexual. Fue uno de los primeros escritores italianos en hablar de su homosexualidad, y el cine de Pasolini es un cine marginal, sí, algunas de sus películas absolutamente son casi marginales, porque además de todo esto, Pasolini era un marxista militar. Exacto, entonces homosexual y marxista, pues no. No buena época no para hacerlo. Bueno, yo creo que Salo, Los 120 días de Sodoma, sería la película emblemática del cine de Pasolini, una película que juega mucho con la degradación, que juega mucho con la lucha de clases y que tiene una estética profundamente homosexual. Y finalmente Visconti sería el cineasta italiano aristocrático, el cineasta de las imágenes muy hermosas de películas como El gato pardo o Muerte en Venecia, un cineasta muy psicologista y un cineasta muy preocupado, digamos, por la vida de la alta sociedad. Visconti mismo era un aristócrata. Él era así un aristócrata muy importante, heredero de una familia que ustedes pueden trazar hasta el Renacimiento, los Visconti precisamente, ¿no? Pero digamos que entre estos tres cineastas y Antonioni darían rostro al cine italiano de los años 60 y 70. Pues es momento de irnos a la dichosa palabra de esta noche, que les recuerdo, la definición dice así: nombre dado a las mujeres graciosas y esbeltas por alusión a las ninfas del aire. Como pista decimos que es una palabra esdrújula, y para animarlos a que nos llamen o nos escriban, les decimos que se pueden llevar esta noche. Y bueno, para quien acierte con la palabra, tenemos de Guillermo Arreola, La venganza de los pájaros. Es un libro que acaba de ser publicado por el Fondo de Cultura Económica. Y tenemos también para ustedes varios volúmenes de la revista publicada por la facultad en la que participo yo desde hace 23 años, la Facultad de Arquitectura de la UNAM. Es la revista Bitácora, que a partir de este número, no este, a partir del número 16, va a ser justamente temática, una revista muy, muy interesante, muy profunda sobre temas de arquitectura. Este especialmente trae un artículo sobre Juan O'Gorman muy interesante y sobre la prospectiva de la arquitectura de paisaje, dirigida por mi buen amigo Gabriel Concevit. Y tenemos además, por una cortesía del Auditorio Nacional, 25 pases dobles justamente para las Lunas del Auditorio, esta entrega de premios tan glamorosa que reúne a músicos de tantos países, que se va a celebrar en el Auditorio Nacional el próximo 25 de octubre. Les recordamos entonces, si quieren llevarse esos premios, nombre dado a las mujeres graciosas y esbeltas por alusión a las ninfas del aire. Es una palabra esdrújula. Ahí estaba esa palabra, y tú creo que tenías una aclaración nos llegó esta semana por correo. Exactamente, yo nada más quiero agradecer a una persona que se apellida Bedrich, o se llama Bedrich, porque nos hizo una aclaración muy interesante. Cuando estábamos en la universidad,
Justo Sierra, exactamente, ahí en el norte de la Ciudad de México. Se presentó una aclaración acerca de la palabra eslavo y primero mi compañero Pablo dijo que eslavo, él pensaba que venía de esclavo. Después yo aclaré que yo sabía que la cosa era al revés, que la palabra esclavo en el idioma latino viene de eslavo. Y aquí muchas gracias por esta persona que nos dice que la raíz exactamente no puede venir de esclavo, porque la raíz de la palabra eslavo viene de gloria. En eslavo, la palabra eslavo quiere decir gloria y curiosamente también quiere decir palabra. O sea, los eslavos son los amos de la palabra. Ni más ni menos. Muy bonita. Y aquí los que tienen la palabra a partir de ahora son nuestro público. Como estamos en vivo y queremos sentirlos vivos, vamos a empezar a seguir más bien haciéndoles preguntas. A ver quién sabe el nombre de los generales mexicanos fusilados junto a Maximiliano en junio de 1867. Y ahí veo dos manos que me gustaría que acercaran el micrófono, por favor, aquí. Aquí. Soy Julio César Albores. Hola, Julio. Es Mejía y Miramón. Exactamente, ellos dos. ¿Alguien además de los apellidos sabría decirnos sus nombres de pila? ¿Sus nombres de pila además alguien los nos lo puede decir? Completo, los nombres de pila. Mejía. A ver, una mano por ahí. Un micrófono, por favor, al señor de verde. Por favor, un micrófono allá. ¿Nos dice su nombre, por favor? Armando Rodea. Armando, ¿nos puedes Tomás decir Miramón los... y Miguel Mejía. No. Creo que no. A ver, otra vez. Es Tomás Mejía y Miguel Miramón. Eso sí. Eso. Recuerden que para todos los que nos estén contestando a esas preguntas y que además nos estén haciendo las preguntas que elegimos aquí, se llevarán los libros cortesía de Librería Universitaria y Editorial Laberinto. Tenemos otra pregunta más antes de irnos a un corte. Poeta, autor de Cantado para Nadie, nacido aquí en Querétaro en 1938. Estamos buscando el nombre de este poeta. Aquí hay una señora, aquí hay unos señores y necesitamos un micrófono. A ver allá. Francisco Cervantes. Sí, ¿tu nombre es? Luis Cárdenas. Felicidades, Luis. Y ahora sí, rápidamente nos tenemos que ir a un corte, pero no se vayan porque seguimos aquí en Querétaro con el final del programa. Otro regalo para la dichosa palabra. El Colegio de Guadiana de los Jesuitas, 1596-1767. José de la Cruz Pacheco Rojas, edita Plaza y Valdés, Universidad Juárez de Durango. Continuamos aquí en La Dichosa Palabra, estamos transmitiendo desde la Universidad Autónoma de Querétaro, desde su campus del Centro Histórico.
vamos a platicar con el maestro Raúl Iturralde Olvera, quien es el rector de la universidad. Pero queremos, bueno, contestar primero todavía alguna de las preguntas que ustedes hicieron aquí en vivo. Laura, tú yo tenías tengo una, ¿no? pendiente desde hace como un par de programas y no está aquí presente Ignacio, no me acuerdo de tu apellido, pero te debo una respuesta sobre de dónde viene la palabra pambolero, así que perdón por este retraso, pero ahí te va la breve explicación. A principios del siglo pasado, el deporte popular dentro de las clases sociales más bajas era el fútbol. Todavía hoy lo es, pero hoy está mucho más extendido en todos los estratos sociales y no tiene que ver con ninguna clase social. En aquel entonces sí, la gente de la aristocracia, la gente de la nobleza se dedicaba más al tenis, al béisbol, a otros deportes de, un poco considerados de clase alta. Los de clase baja jugaban fútbol, entre ellos los panaderos. Por eso muchas veces se asociaba a los panaderos con el fútbol y se decía que era un deporte de panaderos. De la asociación de las palabras panadero y futbolero salió pambolero. Se le puso una M, evidentemente por ser delante de B, y eso es lo que hasta nuestros días ha llegado como pambolero, como cualquier aficionado y seguidor del fútbol, ahora mismo ya sí palabra totalmente extendida en diversos países de Latinoamérica. Bueno, ya pagaste tu deuda con Ignacio. Perdón. Ignacio. Maestro Iturralde, muchísimas gracias por haber invitado a la dichosa palabra a este hermosísimo recinto. Y queremos también, bueno, servir de invitación para el primer Festival Universitario, el Otoño en la Cultura. Quisiera usted platicarnos de qué se trata este Otoño en la Cultura. Claro que sí, con mucho gusto. Buenas noches a todos, sean bienvenidos. Nos da gracias. Mucho gusto a los universitarios y en general a los queretanos que Canal 22 y La Dichosa Palabra esté con nosotros. Efectivamente, nosotros pretendemos llevar a cabo el primer Festival Cultural Universitario y este programa nos da la oportunidad de anunciarlo en la transmisión nacional que tiene. Del 19 al 29 de octubre vamos a realizar el festival que contiene diversas manifestaciones artísticas y culturales y que con ello pretendemos, pues, más que nada acercar estas manifestaciones tanto de los universitarios como de otras partes del país y de otros países inclusive a la población de Querétaro en general. Muchas gracias. ¿Por qué otoño? O sea, porque siempre es la primavera como el florecimiento, es como una estación. ¿Qué tiene el otoño? Como la madurez, como la cosecha cultural. La estación de Querétaro. Bueno, pues hay un número importante de ciudades que acostumbran realizar festivales culturales en otoño. Me parece que la idea surge porque es una estación que favorece mucho climáticamente este tipo de expresiones en las plazas públicas. Todavía no hace mucho frío, bueno, al menos aquí en Querétaro, y ya no llueve, ¿no? Entonces, tenemos incluso algunos festivales culturales muy importantes que se realizan en esta fecha, como es, bueno, el Festival Internacional Cervantino de Guanajuato, el Festival Internacional de Chihuahua, de Tamaulipas, de otras ciudades. Y bueno, pues creemos que es conveniente también en Querétaro llevar a cabo este tipo de actividades. A mí me llama mucho la atención la variedad de la oferta musical del festival. Va a estar la Orquesta de Cámara de Verona, va a estar Cecilia Toussaint, va a estar Jaime López, va a estar Inspector, van a estar los folcloristas, va a estar la Filarmónica del Estado de Querétaro tocando justamente el Otoño de Vivaldi. ¿Cómo se programa, digamos, para servir a públicos tan distintos la oferta musical del festival? Bueno, pues a través de la Dirección de Difusión Cultural se ha hecho esta selección porque precisamente los eventos van a ser gratuitos. Nosotros queremos que la población de Querétaro en general y nuestros visitantes accedan a manifestaciones artísticas, musicales, de su preferencia, ¿no? Y en ese sentido es que queremos ofrecer esta amplia gama para que, pues, cada quien escoja lo que más le gusta y pueda asistir. Bueno, y van a tener una obra de teatro espléndida, además, y lo sé bien porque yo participé de su producción, Las chicas del 3.5 Floppies, de Luis Enrique Gutiérrez Ortiz Monasterio, que además ganó el Fringe Festival en Edimburgo. Y además de la Feria del Libro, que son como eventos culturales que asociamos bastante con la cultura, hay actividades deportivas que normalmente no se asocian tanto con la cultura, pero están integradas en este festival. Así es, dentro de los propósitos de la universidad, que es la formación integral
de sus estudiantes, pues creemos que es conveniente también incluir la cultura física, ¿no? Y en ese sentido vamos a estar participando con los equipos deportivos de la universidad, haciendo exhibiciones de diferentes disciplinas deportivas y competencias también de diferentes disciplinas. Qué bueno que señalaste, Laura, lo de incluir en la cultura a los deportes, porque yo que trabajo mucho en teoría de la cultura, me interesa aclararle siempre a la gente que la cultura no nada más es ir a conciertos, obras de teatro, sino que la cultura es justamente todo lo que hacemos los humanos, que no es fisiológico, ¿no? Y que por supuesto tiende a cultivarnos, a mejorarnos como humanos, a humanizarnos mejor. Y por supuesto el deporte y muchas otras cosas son parte tan importante. Bueno, maestro Iturralde, queremos agradecerle muchísimo la hospitalidad a la dichosa palabra. Y queremos invitar a todo el público a asistir a este primer festival universitario del otoño en la cultura aquí en la hermosa Querétaro. La dichosa palabra de esta noche, nombre dado a las mujeres graciosas y esbeltas porque hacen deporte y cultura, por alusión a las ninfas del aire, palabra esdrújula sílfide. Vean nada más qué bonito chulada. Suena además. La sílfide. Y la antigua embarcación de remo y vela, cuyo nombre deriva de la palabra griega que designaba al tiburón o a la comadreja, animales muy parecidos, es también sinónimo de pruebas de imprenta. Y la respuesta es galera. Queremos agradecer a los directivos de la Universidad Autónoma de Querétaro, a la doctora Aurora Zamora, secretaria de Extensión Universitaria, a Roberto González, director de difusión, al arquitecto Federico Martínez en la coordinación técnica y a todas las personas que nos apoyaron en la transmisión, también a los que echaron los cohetes aquí arriba. Queremos invitarlos a ver las repeticiones de este programa todos los lunes a las 10 de la noche. Y queremos invitarlos a la transmisión que realizaremos el próximo sábado desde Aguascalientes, en el Museo José Guadalupe Posada, ubicado en Jardín del Encino, en el mero centro. Muchas gracias por estar aquí en la dichosa palabra, Nicolás, Germán, maestro Iturralde, Laura García. Eduardo. Doctor, gracias. Gracias a ustedes. Buenas noches. Gracias. Muy buenas noches a todos. Gracias. Thank you.